A la llegada de la presente administración, se encontraba en litigio el asunto del crédito fiscal. De la valoración jurídica, se advirtió que existía un argumento de forma por violaciones en la procedencia de la fiscalización, por lo que se podría determinar la nulidad. Ante esa posibilidad, se determinó continuar con el litigio. Sin embargo, después de varios recursos, es hasta el 13 de marzo de 2023 que se notifica la resolución al último medio de defensa que se interpuso. Después de analizar la situación jurídica y ante la premisa de que el origen que dio lugar al crédito fue infundado y nula posibilidad de ganar, se determinó no seguir incrementando el adeudo, ya que mes a mes esta cifra se incrementaba más de 16 millones de pesos. En total, considerando las actualizaciones y recargos, así como la reducción de multas autorizadas por la Secretaría, el crédito en firme fue de 2.609 millones. Este importe fue pagado el 5 de abril de 2023.